Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Viña Cuerva Roble. Es un tinto envejecido en barrica a partir de 70% de tempranillo, 20% de merlot y 10% de la variedad de uva Shiraz. Elaborado en bodegas Naranjo de la localidad de Carrión de Calatrava y en la provincia de Ciudad Real. Además, esta bodega y este vino concretamente están parados en la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Presenta a la vista un rojo picota de capa media alta, ribete levemente evolucionado, muy limpio, muy fluido, muy brillante. A la nariz una intensidad media. En principio los tostados como los granos de café aparecen, recuerda al cacao amargo y pues, posiblemente sea propio de una barrica nueva, de mucha calidad. Y se ensambla perfectamente, se mezcla con el carácter frutal de una buena tempranillo y floral de una gran merlot. El toque de mermelada de frutos rojos, el tema de crema de casis, las guindas en licor, perfectamente ensambladas con unos tostados muy, muy apetecibles. Posiblemente cada minuto que pase se irán ensamblando y apareciendo todavía más aún la fruta, poniéndose en primer lugar por delante de la madera. A ver qué tal en boca. Buenísimo. Tiene un paso leve a boca, sedoso, tiene un peso medio, una tonicidad muy gustosa, una tonicidad nada agresiva, provoca salivación, sabroso, un poco justo medio, de corte frutal y muy recomendable pues, con quesos curados y tipo manchego mejor, muy recomendable con estofados como la cargamusa toledana, las carnes rojas estupendas, incluso pescados azules a la parrilla. No muy recomendable mezclar o poner al lado de platos que cedan de vinagre, como para ser escabeches. En cualquier caso, tómese unos 16-18 grados y, si es posible, de buen humor y en buena compañía. Me ha gustado mucho. Brindo por vosotros. Salud y mucha mancha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.